Perfecto. Amigos seguidores de la página Ulián Ecuador, qué gusto saludarles. Hoy lunes 20 de julio del 2020 estamos ya preparados para iniciar una nueva entrevista. Pedimos disculpas a ustedes, hemos iniciado con unos minutitos de retraso precisamente a algunas cuestiones técnicas que hemos tenido que ajustar debido a que el equipo que utilizamos en el área de producción precisamente para generar este tipo de trabajo pues tuvo que ser reparado en algunos aspectos y por ello hoy incluso vamos a diferenciar un poco de otras entrevistas con el tema línea gráfica y cuestiones así. Así es que dicho esto, vamos a iniciar con nuestra invitada de hoy, la magíster Jennifer Paulina Espinosa Zambrano. Ella es la directora de la carrera de agropecuaria. Magíster, gracias también por comprender nuestra situación y por aceptar esta entrevista. Buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, muy amable por la invitación para dar a conocer lo que estamos llevando a cabo en nuestra carrera agropecuaria. Perfecto, gracias a usted. Vamos a hablar un poquito de la vinculación estudiantil en época de pandemia, una situación que de pronto no estaba prevista en el organigrama, en la situación que uno precisamente va a proyectar, sino que al fin de cuentas llegó de sopetón y nos cogió de imprevisto. Pero ¿cómo les ha tocado vivir a ustedes? Claro, a nivel carrera ha sido un poco complicado llevar la situación, puesto que nuestras asignaturas son 100% prácticas de campo, ¿no? Entonces ha sido un poco complejo ver la manera, buscar las formas de cómo los chicos puedan tener un tanto de prácticas. En cuestión de la vinculación y prácticas profesionales, las hemos dejado un poco en este periodo no vigentes, puesto que tenemos que ajustarnos a la normativa de la universidad, ¿no? En lo que no se permite la movilidad con los estudiantes. Pero sin embargo, existen otros programas que los mismos chicos han incentivado a más personas, a más compañeros, para poder trabajar en lo que son los huertos orgánicos. Claro está que esto va de la mano con el proyecto de vinculación, que los chicos trabajaron conjuntamente con el municipio de Manta, sino que después de cursar sus horas académicas, decidieron pues seguir con este proceso y dar más asesoría a más familias. Perfecto. Y ha sido bastante complicado en el asunto de las prácticas, como usted lo acaba de mencionar, y la cuestión de la vinculación. ¿En dónde encontraron más dificultad? ¿Tal vez en el tema de la virtualidad o qué cosa les tocó vivir, mi querida María? Sí, es que realmente los chicos de ley deben ir a campo. Entonces, muchos de ellos optaron por las prácticas que se realizaron en el periodo extraordinario 2019-2. Ahí avanzaron muchos. Sin embargo, hay estudiantes que les faltó semanas o horas para poder terminar sus prácticas, pero de alguna u otra forma se trató de que puedan ser válidas ciertos trabajos virtuales que realizaron. El problema radica principalmente ahora en este periodo, pero ya se están trabajando con alternativas, principalmente para ir adaptando, cubriendo estos espacios, ¿no? Principalmente aquellos chicos que para el próximo periodo académico se van a matricular para titulación y les falta aún estas horas y estos requisitos para cumplir todos los créditos, ¿no? Entonces se está trabajando conjuntamente con el señor decano, ¿sí? Y también con los estudiantes para ver las formas adecuadas y una, pues estamos apuntando principalmente a las fincas que tenemos como agropecuario, ¿no? En Lodana y en Los Bajos, porque igual las actividades allá siguen normalmente, hay que seguir la parte de los cultivos, el mantenimiento, entonces igual hay que conversar, porque como dije anteriormente, estamos ajustados a una normativa que tiene sus articulados, que tiene sus normas, y hay que ir también paralelo a él. Perfecto. Entonces hay algunas alternativas que de pronto se podrían utilizar. Y hablando de ello, de los proyectos, precisamente hay proyectos estudiantiles que han venido manejando con el ilustre municipio de la ciudad. ¿Esos cómo quedan? ¿También de pronto quedan en stand-by hasta después que se normalice, si cabe el término? Sí, este proyecto los chicos hicieron, se reinventaron, llamemos así. Porque al principio ellos iban hacia los hogares e iban enseñando, pero ahora han creado grupos de WhatsApp, en los cuales ahora, en la actualidad, en la ciudad de Manta, tienen alrededor de 120 familias, 120 huertos, que están a cargo de ellos. En la ciudad de Manta, principalmente, están en el barrio San Mateo, Urbi Ríos, La Pradera, Divino Niño, El Palmar. Y ellos, por grupos, más o menos son un grupo de 15 estudiantes que están trabajando, y ellos lo que hacen es distribuirse los trabajos en las diferentes áreas. Desde el momento de la entrega de semillas, cómo se maneja,
cómo se hacen los bancales, cuál es la semilla idónea, cómo las personas hacen trasplantes, dosificaciones para controlar plagas y asimismo, paralelo a todo esto, la reutilización de los desechos que generamos en casa. Como ahora estamos en confinamiento, la mayoría de las personas hacen comida en casa, no tenemos más desechos orgánicos. Paralelamente a ello, también se están reutilizando todos estos desperdicios para poder hacer biol, compostaje, que también sirve para lo que son los huertos familiares. Y es importante porque esto hace que se integre la familia, se crean responsabilidades, un cuidado paulatino a este cultivo y que posteriormente, pues, es alimento, ¿no? Alimento propio para la familia de buena calidad, sin químicos, sino que manejado de una manera sustentable y eficiente. Perfecto, qué interesante lo que acaba de mencionar. Para quienes se conectan recién, estamos en diálogo con la magíster Jennifer Paulina Espinosa Zambrano, directora de la carrera de agropecuaria. Estamos abordando una temática interesante y es en cuanto a los huertos orgánicos familiares. ¿Qué importante se han convertido estos, mi querida magíster, para poderlos utilizar precisamente en beneficio de la comunidad, en beneficio de las personas que más necesitan y especialmente, como usted lo acaba de mencionar, estamos en casa, utilizamos más los productos y estos son de unos productos que no tienen químico? Usted lo acaba de decir hace unos segunditos. Sí, también los estudiantes se están expandiendo, ¿sí? A otro lugar, que son a otros cantones, ¿sí? De la provincia de Manabí. También ellos están trabajando conjuntamente en Tosagua, en Puerto Viejo, también en Montecristi, justamente en Tosagua, donde yo soy. Los estudiantes han dado capacitaciones por medio de Zoom. Ya está entregada la primera parte donde las personas tienen sus huertos, ya han cultivado la primera parte, ¿sí? Y pues favorablemente tienen ya productos. Y esto es muy importante porque los estudiantes no lo hacen por una calificación o por cumplir unos créditos o por cumplir una cuestión académica, sino que simplemente lo hacen porque les gusta, porque realmente han aprendido, se están capacitando también paralelamente para pues dar las capacitaciones adecuadas. Yo realmente estoy muy orgullosa de ellos porque han dado buenos frutos, las personas tienen muy buenas tienen muy buenos accionarios, tienen muy buenos comentarios y esto es bueno, ¿no? Porque ya llamamos la atención para que más personas elijan como primera opción a la carrera agropecuaria, porque tenemos un as bajo la manga, que es que tenemos la facilidad de poder producir, dar oportunidad a más personas para poder, pues, posteriormente dar un trabajo, generar ingresos, hacer actividades mucho más sustentables, un impacto social, un impacto económico y un impacto ambiental, ¿no? Que netamente está ligado esto, que hay que asegurar, ¿sí?, los recursos para las siguientes generaciones. Y realmente, aunque la agricultura es una actividad, o la parte pecuaria es una actividad que también representa algún impacto ambiental negativo, pues también se puede manejar adecuadamente, ¿no? Entonces, esto es importante estudiar de una manera de ingeniería, estar a la vanguardia con nuevas tecnologías para que posteriormente pues, se dé de mejor manera. Y vuelvo y repito, es una gran opción para que las personas que están en los colegios, los bachilleratos, nos elijan a la carrera porque es de gran impacto, ¿no? Y paralelamente también tenemos eso chévere ahora de que vamos a tener una maestría dentro de nuestra facultad, que es la de riego y drenaje, ¿no? Que va a la par con todo esto que estamos trabajando, es un de gran renombre que tenemos a nivel facultad, y no olvidemos también la parte agroindustrial, ¿no? Que va de la mano. Cuando ya un producto cosechado, para darle mayor alargue a la vida útil, digamos, pues entran ya los procesos agroindustriales. Y también va de la mano pues la maestría que se ha procedido aquí en esta parte, ¿no? Perfecto, magíster. Tengo un poco de problema con el audio porque no les escucho. ¿Me escucha allí a lo que le estoy diciendo algo? No, no escucha. ¿No Okay. tiene un audífono de pronto que pudiera utilizar a la mano No allí, les que tal escucho. vez pudiera ayudarnos? En todo caso, mientras solucionamos aquello, Diego Javier Nevares dice: saludos, estimada ingeniera, un trabajo extraordinario por la seguridad alimentaria.
Mientras que hay otro mensaje de él mismo que dice, los huertos urbanos son una ayuda para la economía de los hogares. En estos tiempos de crisis se convierten en factor clave para la economía, las economías domésticas. Felicitaciones por la labor. Francesca Ruiz Cedeño dice, saludos. Y Jorge Alonso, saludos, estimada ingeniera, un buen trabajo, teniendo la visión de la excelencia académica. No sé si de pronto me escuche allí, mi querida magíster, para poder formular una pregunta más en cuanto a esta situación que precisamente se viene llevando adelante a través de, lógicamente, la dirección de la carrera de agropecuaria. ¿Cuánto se ha trabajado en estos últimos tiempos con los municipios? ¿Y qué pone, por ejemplo, en este caso, qué ponen los estudiantes que están en vinculación y qué pone el municipio? ¿Y cuáles son los productos que más se han sembrado? Ya, como si en el municipio, ellos lo ponen las semillas, los chicos tienen su tutor, ¿sí? Su tutor académico, su líder de proyecto, en el cual comparten trabajos. Por ejemplo, hay huertos en los cuales tienen su sistema de riego, los chicos dan capacitaciones de la mano con el profesor, porque dentro de nuestros requisitos para que los estudiantes cursen, digamos, las horas de vinculación, ellos tienen que haber aprobado las materias de horticultura y fruticultura, ¿sí? Que a la par, pues el profesor también ha dado esas materias. Entonces, a la par con el profesor van trabajando mancomunadamente, dando asesoría, obviamente también con el municipio, ellos cumplen sus horas, ellos también tienen tutores técnicos allá que les van guiando de acuerdo a las necesidades. ¿Qué han cultivado? Tomate, pimiento, pepino, acelga, lechuga, rábanos, haba, ¿sí? Y en los huertos que los chicos también tienen, que son comúnmente los patios de las casas, también tienen frutales, como la parte, como badea, maracuyá, o hay personas que ya tienen plantaciones y lo que hacen es asesoría para mantenimiento. Y hay algo muy importante, que no es necesario tal vez tener tierra firme para sembrar. También los chicos dan capacidades para, por ejemplo, en una maceta, en un material reciclado, darle saneamiento a ese suelo, cómo debe estar las características. Es un trabajo muy exhaustivo, muy bien programado, que los chicos están trabajando con los huertantes, y principalmente pues, en la ciudad de Manta, que como dije anteriormente, ya tienen 220 familias a cargo que están asesorando. Perfecto, qué interesante. Ignacio Ábalos me dice, César, pregúntele cuántos alumnos reciben clases virtuales, una de las preguntas que envían, y lógicamente ya vamos precisamente con eso. Y también quería preguntarle algo más. Usted dice que hay asesoría, o sea, los estudiantes le dan asesoría a los participantes, a los huertantes, como lo menciona, ¿para qué? Para que cuiden las plantas, para que puedan fumigar, tener algo que también sea ecológico y que no les afecte tal vez las plantas. Claro, radica desde el momento en que cómo tiene que estar el suelo, de ahí cómo tiene que hacer los semilleros, posteriormente cómo debe de abonar ese suelo, cómo realizar los trasplantes, luego cómo lidiar con las plagas. Y todo, absolutamente, el proceso va del inicio hasta el momento de la cosecha. Una vez también la cosecha, los chicos también les enseñan a cómo seleccionar las mejores semillas para la próxima siembra. Y asimismo, cómo poder conservarlos. En los actuales momentos, chicos están utilizando la plataforma Zoom para dar capacitaciones. Cada uno tiene un área de conocimiento. Una se dedica, por ejemplo, a la parte de suelos, la otra persona se dedica a la parte de las dosificaciones, o pesticidas, plaguicidas orgánicos a partir del NIN, a partir también repelentes a partir de ajo, de ají, etc. O sea, los mismos materiales que tenemos en casa, los que utilizamos para la cocina, tienen efectos para poder repeler insectos que no son benéficos para nuestra siembra. Entonces, todas estas acciones los chicos están trabajando en un equipo muy muy fuerte. Ellos, es más, han formado un grupito llamado Hechos, en el cual dice que son los capacitadores, ¿sí? Que son un equipo de capacitadores de huertos orgánicos. Interesante historia. La pregunta de Nacho. César, pregúntele cuántos alumnos reciben clases de manera virtual, me dice mi compañero Ignacio. Ya, en la carrera de agropecuaria tenemos 289 estudiantes matriculados. Todos están recibiendo clases de manera virtual en todas las plataformas, ya sea Teams, Zoom o de algún mecanismo que el docente haya utilizado en función a la realidad de su curso, ¿no?
Muchos han optado, de acuerdo a la conectividad de los estudiantes, que comúnmente de sexto semestre hasta el décimo tienen conectividad. Entonces, ellos realizan sus clases sincrónicas paulatinamente. Sin embargo, los semestres hacia abajo hemos visto un problema con la conectividad, entonces se hacen sincrónicas. Hay que aprovechar pues las plataformas que tenemos a favor ahora, ¿no? En el Office 365, en el cual tenemos para dejar grabados videos y que los chicos pues posteriormente puedan verificar otra vez. O sea, de Igual la manera sincrónica y conectividad, asincrónica. claro, sincrónica y asincrónica. Igual, Perfecto. bajo todos los conversatorios que hemos tenido con los estudiantes, esta falta de conectividad más radica en los impactos socioeconómicos que estamos viendo ahora. Muchos chicos son padres y madres de familia, entonces también tienen hijos y han preferido, algunos han dejado de estudiar porque prefieren la educación para sus hijos. Lamentablemente también tenemos estudiantes que han perdido familiares y ellos han tenido que asumir los roles de hermanos mayores para trabajar y sustentar a su familia. Entonces tenemos casos realmente muy, muy dolorosos, muy penosos, pero hemos estado a la par trabajando también con Bienestar Estudiantil para que ellos pues nos guíen, nos den los instrumentos adecuados de cómo trabajar con ellos. En la carrera agropecuaria tenemos un estudiante en cuarto semestre con discapacidad visual, ¿sí? En este caso, José, que yo siempre diré que es un muchacho extraordinario, y también gracias a sus padres porque le han dado esa cabida para que él pueda estudiar con todas las herramientas posibles. Entonces, para él, estas clases virtuales son positivas porque él puede escuchar adecuadamente, puede trabajar y, bueno, gracias a Dios, con todos los compañeros que imparten clases, no ha tenido ningún inconveniente. Oye, qué interesante eso de que hay un joven que está con discapacidad visual y que esté recibiendo clases a la par con sus compañeros, porque ellos van a la velocidad de la luz y cabe el término, y él tiene que ir un poco más lento. Pero ¿cómo se han hecho para adaptarlo a que él trabaje de igual manera que los otros chicos? Y perdón que me salga del tema. Sí, tiene algo muy importante los padres, y esto es algo muy importante, porque el papá de José también tiene discapacidad visual, y él ha hecho que su hijo desde pequeño vaya ganando poco a poco terreno. Lamentablemente su papá falleció en estas épocas, pero sin embargo veo que tiene una buena actitud para seguir. Es un chico que no ha perdido materias, ya está en el cuarto semestre, y aunque no lo creas, es un chico excepcional. Él siempre tiene esa actitud de poder seguir adelante en cada uno de ellos. Y vuelvo y recalco, su padre tiene que ver mucho porque, como él dijo, si yo, ellos son de Jipijapa, también se dedicaron a la agricultura, entonces dijo, si yo pude alguna vez, ¿por qué mi hijo no puede hacer? Y de una manera mucho más especializada, en una universidad, en bases científicas, etcétera. Sí, entonces hemos trabajado también con José, tiene un gran grupo de compañeros de aula, siempre lo guían, son sus ojos, ¿no? Y se ha trabajado mancomunadamente, ya sea también con Bicentenario Académico, agradezco también a la doctora Eliana que nos dio una capacitación para poder saber las metodologías adecuadas con estas situaciones. También hemos hecho capacitaciones con la Federación de Ciegos, que nos enseñaron tácticas, técnicas de cómo puedes ir trabajando poco a poco con José. Ha sido un reto para ustedes esta situación, Sí. porque tomando en cuenta esto, y perdón que vuelvo a insistir, me extiendo en el tema, pero es el lado humano y no podemos dejarlo de lado. La parte Así humana es. realmente que ustedes están teniendo, y permítame felicitarles realmente por esta situación. ¿Cómo han hecho para poder hacer que él visualice algo que en su vida, pues lógicamente ha tenido la oportunidad de hacer? ¿Cómo pueden hacer, por ejemplo, para que él trabaje, para que él pueda participar de aquella situación como vinculación u otras cosas más? Claro, con José tiene en su computadora y en su celular tiene un programa de lector. Entonces, todo lo que esté, por ejemplo, en diapositivas, automáticamente el programa lee cada cosa que está escrita. Entonces, él desarrolla pues, la parte auditiva y para eso es muy fácil. Dentro de clases, él maneja con una grabadora. Entonces, cuando el profesor está hablando, él maneja su grabador y posteriormente pues ya replica lo que es en clase. Claro está que la manera de evaluar es diferente, ¿no? José lo hacemos de forma oral, a los compañeros los Claro. hacemos de forma escrita, hablando propiamente de la clase presencial, ¿no? Y a José pues se lo evalúa de forma oral.
Es una persona muy inteligente, de verdad. Yo recalco eso porque él ha hecho todo lo posible por seguir estudiando. Y en retos para nosotros, los profesores, porque realmente es algo que tenemos que ver la forma, la manera de cómo adaptar sílabos también, porque hay contenidos que tal vez a él no se le puede dar. Por ejemplo, yo soy profesora de química y a mí se me complicaba la parte de laboratorio, porque hay reacciones que son colorimétricas y yo hago referencia con colores, pero sin embargo opté por la parte de tacto. Entonces, hay reacciones que son por calor, entonces yo la hacía tocar y entonces le explicaba, si es caliente es así, si es la parte es baja temperatura o sube temperatura, entonces hay que buscar ingeniárselas de alguna u otra manera para que tenga el conocimiento adecuado. Interesante realmente. Vinimos a hablar del asunto de la facultad y terminamos hablando de José, un joven que no tengo el gusto de conocer, pero que ya me cayó bien por saber cómo está estudiando y cómo nos pone a nosotros, a toda la humanidad, o sea, nos dice, oye, si yo puedo, tú tienes que poder. O sea, ¿cuántos que tenemos Así es. manos, pies, ojos, bocas, tranquilamente estamos completos y nos limitamos a decir, no puedo? Y miren este joven, Claro. realmente admirable esta situación. Pero hay otra situación también que me llama mucho la atención y es un proyecto extracurricular que ustedes están llevando adelante con estudiantes que son del noveno semestre. Háblenos un poquito de ello, mi querida Magister. Sí, eso es el proyecto que estamos trabajando con los huertos, ¿sí? Y que se están extendiendo a otros cantones. Los chicos están en Tosagua, Puerto Viejo, Montecristi, bueno, y los barrios que había comentado acá en Manta. Están dando asesoría técnica en todas sus áreas, sin ningún tipo de remuneración. Como ellos dicen, esto es aprendizaje continuo. Es un aprendizaje mutuo. ¿Qué ocurre? Los problemas que se suscitan a cada una de las personas en sus huertos, porque las condiciones son diferentes, ¿no? Entonces, tenemos los grupos de chat en WhatsApp, cada uno relata, me ocurre esto, está pasando aquello. Entonces, ellos lo que hacen es investigar y dar alternativas, dar opciones para que estas personas, pues, lleven a cabo sus productos, sus huertos, favorablemente. Y no hay evidencia más clara que los productos que ellos tienen al final. Es tan gratificante, tan emocionante cuando nos envían las fotografías. Ya tengo cosecha de rábanos, ya tengo lechuga o tengo tomate, pimiento. Es tan gratificante saber que de la manera que han sido guiados ha sido la correcta, ¿no? Porque es evidente totalmente lo que se puede evidenciar con respecto a eso, ¿sí? Qué interesante realmente, y aquí puedo dar testimonio de aquello, porque yo le digo en mi casa, aprovecho para sembrar algunas plantitas que son lógicamente para utilizar en la cocina. Y pues es una emoción tan grande cuando uno ve que ese producto que sembró en una semilla ya está dando sus frutos, y realmente es algo indescriptible, porque ese producto uno lo utiliza y no tiene químicos, como usted lo acaba de Así mencionar es. al inicio de la entrevista. Qué bueno, qué interesante. ¿Cuánto podrían servir estos huertos ahora que vivimos esta pandemia? Porque antes de ello yo veía que, por ejemplo, los puestos de verduras y todo ello eran muy pocos, pero en este momento han crecido como no tiene idea. De hecho, acá en Manta, algunas tiendas se han cerrado, algunos locales Sí. que daban otro tipo de servicios se han cerrado, pero hay puestos de legumbres por todos lados. ¿Cuánto podrían servir estos huertos familiares, mi querida Magister? Claro. La primera fase se había contemplado la capacitación, porque ténganlo por seguro que tal vez a muchos murieron plantitas, no les funcionó, pero de esto se trata, de intentar, de probar, de ver qué me pasó, qué ocurrió, tal vez el sol no tenía el nutriente adecuado, tal vez no hice los procesos adecuados. Entonces, es repetir una vez y otra vez hasta que nos dé de acuerdo a los requerimientos. Y hay otra fase después, perdón, la segunda fase radica en la alimentación de casa. Sin embargo, hay una tercera idea que habíamos conversado con las chicas de las bioferias, que es que cuando uno cultiva y uno utiliza esos productos para el consumo familiar, y si existe un excedente, ya puede ser utilizado para la venta. Entonces, no hay algo más, por ejemplo, así, un intercambio de alimentos, por ejemplo, imaginémonos, el barrio Urbi Ríos se dedicó, por ejemplo, a la parte de pepino, pimiento y tomate, por ejemplo. Y la pradera está con acelga, con cebollín y algún otro tipo. Entonces, después va a haber un intercambio de productos, ¿sí? Un intercambio para poder, pues, pluralizar, hacer mucho más extensivo lo que es los productos. ¿Y por qué no hacer bioferias?
en este caso, bueno, no nos permite la movilidad, pero así como existen la venta de productos por medio de las redes sociales, ¿no? El internet, hacer como una bioferia virtual. Hacer primero un intercambio y luego, ¿por qué no? También la venta. Es un pacto económico que también pueden tener las personas, ¿no? Alimentos sanos y también, ¿por qué no? Un ingreso a la familia. Interesante, el famoso trueque o cambalache, como le decimos, ¿no? Intercambio de productos que podrían servir de mucho. Qué interesante realmente. Eso demuestra que también esta universidad o esta facultad tiene alma, vida y corazón. O sea, le están poniendo ganas a todo lo que están haciendo. ¿Y cómo están cuidando las fincas ahora que no ha habido la presencialidad, mi querida magíster? Entiendo que hay una finca en Los Bajos, entiendo que hay en otro lugar. Cuéntenos un poquito de aquello. Claro. Conjuntamente con el decano hemos compartido las responsabilidades. A nivel, por ejemplo, docencia académica, estoy haciéndome cargo en estos instantes. Sin embargo, el decano le ha puesto mucho corazón a las fincas, porque sin embargo también está el apoyo de otros compañeros que van paulatinamente a las fincas a controlar los cultivos. También hay técnicos docentes que no han descansado. Ellos durante todos estos meses han estado en las fincas manteniendo los cultivos principalmente en Lodana. Ahí existe un cultivo de maracuyá y de plátano que tiene que estar perennemente pues, con los cuidados adecuados. Y también pues sabemos que tenemos los animales en la parte pecuaria, el ganado vacuno, que pues también requiere alimentación constante, el mantenimiento, la parte veterinaria, y se ha ido trabajando paulatinamente con respecto a eso, ¿no? En cambio, en Los Bajos está programada la parte pecuaria, pero de animales menores, ¿sí? En la actualidad existen lo que son los cerdos y también hay cabras. Anteriormente, bueno, cuando se podía en la materia de avicultura, pues ahí el profesor lo que era la crianza de pollos. Pero asimismo, en cada finca existe técnicos docentes que se encargan del mantenimiento, también existen los administradores de las fincas y las visitas paulatinas que hace el señor decano. Perfecto. Queríamos hablar de cómo está y nos preocupaba cómo está la situación de la vinculación estudiantil en época de pandemia, pero nos ha sorprendido realmente sobremanera el hecho de cómo han sabido sobrellevar esta situación. Eso demuestra que el ser humano se adapta fácilmente a los retos, a las situaciones que se viven. Y parece que un coronavirus o un COVID-19 no va a ser suficiente para detener el empuje y las ganas que tienen los estudiantes. No sé si algo más haya que agregar a esta entrevista, mi querida Magister, que ha sido muy fructífera, muy fructífera. Hemos conocido muchos aspectos importantes del trabajo que vienen haciendo. Bueno, recalcar el apoyo en equipo, que siempre es lo que sobresale ante todo. Agradecer a mis compañeros docentes que siempre están apoyándome en la gestión, a los estudiantes que siempre están también ahí, siendo ese nexo docente dirección para poder llevar adecuadamente todos los procesos académicos. Y por qué no, también a las personas exteriores que siempre están trabajando con nosotros, sí, en todos los procesos y que se han llevado favorablemente. Perfecto. Antes de irnos, Sabrina Trueba Macías dice, excelente labor, ingeniera Paulina. Miguel Ángel dice, una de las mejores educadoras. Cedeño Tere dice, excelente trabajo, aparte de lo educativo, también lo humano. Felicidades, ingeniera Paulina Espinosa. Y Freddy Zambrano Flores dice, las carreras que representan el mayor movimiento económico por ser la base para la alimentación, trabajo para miles de personas. Gabriel Loor dice, interesante, y por supuesto, mucha gente que le está felicitando por este trabajo que ha hecho. Mi querida Gracias. Magíster, queremos agradecerle por el tiempo que nos ha dispensado y también reiterar las disculpas porque empezamos un poquito tarde, cuestiones técnicas, pero gracias a Dios estamos muy bien con esta entrevista y agradecemos lo que nos ha dado a conocer hoy día, ¿sí? Gracias a usted y por darme también este espacio para que conozcan la carrera. Perfecto, gracias. Ha sido la presencia de la Magíster Jennifer Paulina Espinosa Zambrano, directora de la carrera de agropecuaria con quien hemos dialogado la tarde de este lunes. Gracias y ya nos preparamos en todo caso para una nueva entrevista que sostendremos en brevísimos instantes con una nueva invitada. Hasta tanto, vamos recapitulando un poco sobre el tema que nos ha hablado la magíster Jennifer Paulina Espinosa Zambrano, directora de la carrera de agropecuaria. Hemos hablado de algunos temas, entre ellos el proyecto extracurricular que llevan adelante estudiantes del noveno semestre. También hemos hablado de otros temas como los chicos que llevan adelante los huertos familiares, ya no solo los han hecho en el plano local, sino también se han ido a diferentes cantones que están utilizándose
dentro y fuera de la ciudad de Manta. En brevísimos instantes estaremos ya en diálogo con la doctora María Cecibel Mendoza Briones. Ella es directora de la carrera de medicina de la Facultad de Ciencias Médicas, con quien vamos a dialogar de algunos aspectos importantes, entre ellos, lógicamente, los procesos académicos que llevan adelante en cuanto a la enseñanza-aprendizaje, en cuanto a la virtualidad, cómo les ha ido durante todo este tiempo, cómo está el trabajo que vienen haciendo precisamente los estudiantes, porque lo decíamos al inicio y en entrevistas anteriores, la situación para el tema virtual a veces como que se pone un poco complicada, ¿no? Por el hecho del servicio que a veces se recibe o el que se brinda por parte de las empresas que entregan el tema del Internet, no precisamente porque ellos lo quieren, sino porque en ningún momento creyeron conveniente, lógicamente, o creyeron que esta situación iba a ser tan, pero tan necesaria para poder comunicarnos. Ahorita, para poder dialogar con un grupo de amigos y no caer en la desobediencia en cuanto a la situación que vivimos, hay que utilizar la virtualidad. O sea, es de ley la utilización de la misma, así es que, pues, lógicamente vamos a tener que paulatinamente ir mejorando esa situación del tema de Internet. Ya tenemos ahí en conexión a la doctora. Vamos a ver si en brevísimos instantes se nos aleja un poquito de la cámara para verlo un poquito mejor, sí, y que nos quede bien el techo ahí. Perfecto. Ahí estamos mucho mejor. Sí, vamos a darle la bienvenida. Ya tenemos la presencia de la doctora María Cecibel Mendoza Briones, directora de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas. Doctora, buenas tardes. Gracias por aceptar esta invitación. Gusto de saludarle. Buenas tardes. Un gusto estar presente con ustedes. Qué gusto, el gusto es nuestro, precisamente darle la bienvenida y, como no, saludarle y conocer un poco del trabajo que vienen haciendo ustedes dentro de la facultad. ¿Cómo está a propósito con este tema virtual? Lo veníamos diciendo con nuestra anterior invitada, es un poquito complicado, un poquito difícil, pero ¿qué tal les ha ido en el tema medicina a ustedes? Buenas tardes. Bueno, como es conocimiento de todos, trabajamos como Facultad Ciencias Médicas, tratando de que todos los procesos que se den en una carrera pues sean inclusivos a las cuatro carreras de la facultad. Y sí, este proceso de enseñanza a través de las redes virtuales ha sido complejo para todos, no solamente complejo para los estudiantes, sino también complejo para los docentes y no está de más decirlo, pues también para el personal administrativo, ¿sí? Recordemos que las facultades o las distintas carreras, pues no solamente es el docente, no solamente es el estudiante, sino que también contamos con un recurso muy valioso, ¿sí? Formado por las múltiples secretarias que tenemos, incluso también por aquellas personas que hacen servicios o que cumplen servicios dentro de nuestra facultad. Entonces, ha sido complejo para todos, nos ha tocado adaptarnos. Estábamos acostumbrados a tener un horario regular, llegábamos 8 de la mañana a la universidad, salíamos 5 de la tarde, pero ahora ese horario se ha multiplicado. Sí, empezamos 8 de la mañana a trabajar y a veces todavía estamos 7, 8 de la noche laborando. ¿Sí? No solo la complejidad para el docente, el personal administrativo, también para los estudiantes, situaciones de conectividad que se pueden presentar. A veces decimos, tenemos un buen internet, sin embargo, estamos dando una clase o con los estudiantes están escuchando una clase y el internet se cayó. Bueno, pero son todas situaciones que se han venido paliando de una u otra manera. ¿Paliando en qué sentido? En el sentido de mantener un diálogo abierto y constante, ¿sí? Con los estudiantes a través de los diferentes canales que tenemos, principalmente a través del correo institucional. ¿Por qué digo correo institucional? Porque es el medio oficial, ¿sí? A veces por WhatsApp, a veces por llamadas telefónicas, no podemos dar el conveniente seguimiento a las diferentes necesidades que puedan presentar no solo los estudiantes, sino también los docentes, y lo hacemos a través de esto, porque es mucho más sano, nos permite quizás poder hacer que el trabajo sea mucho más fluido y poderlo organizar de mejor manera.
Perfecto. Es nuestro diálogo con la doctora María Cecibel Mendoza Briones, directora de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas. Desde producción me dicen que un poquito se distancien, por favor, de la pantalla para que no salga tan cerca. Ahí estamos mucho mejor. Y si puede, bajarle un poquito a la pantalla para que se vea un poco más. Ahí estamos. Usted ha sido camarógrafa igual que yo. Gracias, mi querida doctora. Y bueno, oiga, cuéntenos un poquito, ahora, después que nos habló del tema virtual, ¿qué tanto afecta? Usted me habló de cuatro carreras, ¿no? Dentro de la facultad. ¿Cuáles son? Bueno, las carreras que tiene la Facultad de Ciencias Médicas es Medicina, Terapia Ocupacional, tenemos Radiología y tenemos Terapia de Lenguaje. De esas cuatro carreras, dos están rediseñadas. Medicina y Terapia Ocupacional está rediseñada. Radiología y Terapia del Lenguaje en este momento están vigentes para la entrega de títulos, pero sus trabajos de rediseño ya están en proceso de aprobación del CES. Las cuatro carreras hacemos aproximadamente 1.500 estudiantes, y de los cuales 1.000 corresponde a Medicina, entonces que es una de las carreras más grandes que tiene no solo la facultad, sino creo yo como institución, la ULIAN. Perfecto. Y de esas cuatro, entiendo así mismo por la complejidad, por la cantidad de estudiantes, entiendo que medicina ha sido la más difícil. ¿Cómo poder darle clases, por ejemplo, de manera virtual a un estudiante cuando hay que hacer tal vez alguna incisión, alguna práctica o algo por el estilo? ¿Cómo se vence aquella situación? Bueno, la carrera de medicina dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje tiene contemplado la realización de múltiples prácticas a nivel hospitalario y también a nivel de centros de salud, ¿sí? Eso era lo que hacíamos normalmente antes de la epidemia, ¿sí? También tenía sus centros de simulación, que en el caso de una práctica de sutura era favorable para poder realizar. Pero bueno, nos hemos tocado y nos hemos tenido que adaptar. Por la situación sanitaria que estamos pasando, es imposible mandar a nuestros estudiantes a hacer una práctica hospitalaria. ¿Sí? Eso significa exponerles a un riesgo de contagio, no solamente a ellos, sino que ellos pueden transmitir y llevar ese contagio desde un hospital hacia sus domicilios y contagiar a la comunidad. Entonces, prácticas hospitalarias no tenemos al momento. Los únicos que están realizando su práctica hospitalaria, pues, son aquellos estudiantes que están en el internado rotativo, el último año de la carrera. Pero antes, nuestros estudiantes desde el tercer nivel ya hacían sus prácticas comunitarias. Quinto nivel, sexto nivel, ya empezaban a ir a los hospitales a través de lo que se llama el externado. Bueno, ¿cómo se ha sido o cómo se ha paliado? ¿Sí? No se tiene un contacto directo quizás en este momento con el paciente, pero sin embargo podemos aprender a través de casos clínicos ya resueltos, aprendizaje basado en problemas, estudios de casos, que es lo que se está haciendo principalmente dentro del contenido práctico en las asignaturas que son profesionalizantes, ¿sí? También teníamos múltiples laboratorios, por ejemplo, los primeros semestres veían sus prácticas de anatomía, bioquímica, histología, embriología, y todas esas prácticas se hacían en los laboratorios de la facultad. Actualmente, pues, diferentes plataformas virtuales, ¿sí? Atlas, permiten, y Atlas que son muy dinámicos, ¿sí? Permiten, pues, que estas prácticas se lleven quizás no como lo hacíamos antes, pero que sí permita que el estudiante tenga un conocimiento y tenga, pues, hacer una mayor profundización, ¿sí? Por otro lado, recordemos que cuando como seres humanos nosotros queremos aprender, buscamos los recursos, ¿sí? Se nos presentan dificultades, se nos pueden presentar muchas, pero como seres humanos somos personas de recursos, nos gusta aprender, entonces es algo que también hay que inculcarle a nuestros estudiantes, esa sed de avanzar, ¿sí? La situación cambió, y no es que ha cambiado para un mes, para un semestre, sino que probablemente esto se extienda en el siguiente año, ¿sí? Estamos ya pensando, viendo maneras, ¿sí? Porque existen convenios interinstitucionales con las diferentes unidades asistenciales docentes, estos son los hospitales, para poder de una manera ir introduciendo a nuestros estudiantes. Pero tenemos que ver, todavía estamos todavía conversándolo con la comisión académica, cuál va a ser la manera para poder insertar estas prácticas en un futuro. Porque debido a la complejidad de la carrera, no podemos evitar el contacto con el paciente, ¿sí?
parte de ser médico es tener un contacto con el paciente, es tener la empatía con el paciente, la calidad que se le puede dar. Y hay cosas que no se aprenden pues virtualmente, son cosas que tenemos que aprenderlas pues tocando, viendo a esos pacientes, interactuando con esos pacientes. Pero bueno, esperemos poder solventar esta situación, una situación que nos ha llevado a improvisar quizás, ¿sí? Porque no hemos estado acostumbrados a estos medios. Sí, estábamos acostumbrados pues, a entrar en directamente con nuestros estudiantes, pues, y nos ha tocado improvisar, y no solamente carrera de medicina, no solamente Facultad de Ciencias Médicas. Yo creo que lo que estoy contando es la realidad pues, de todas las carreras que conforman nuestra querida universidad. Me parece, muy de acuerdo con esta situación. ¿Y cómo hacer ahí? Bueno, usted decía que precisamente no están las prácticas preprofesionales, lógicamente, pero hubo un grupo de estudiantes a los cuales les cogió la pandemia ya en sus prácticas, y ellos tal vez ya tienen o están ganando una experiencia versus compañeros que todavía no lo han hecho, no solo en cuanto a la práctica, digo yo, para el tema medicina, sino para vencer o para trabajar en medio de una pandemia como la que estamos viviendo. Usted lo acaba de mencionar. ¿Cómo harán para solucionar esa disyuntiva ahí, doctora? Porque bueno, medicina tiene dos tipos de prácticas. ¿Ya? ¿Sí? O podemos nosotros identificar dos tipos de estudiantes que van a los hospitales. Lo que se llama externado, que son prácticas de años, de semestres, podríamos decirlo. Yo tengo una asignatura que se llama clínica, y dentro de la clínica ese estudiante tiene que tener un contacto hospitalario. ¿Sí? Y tenemos también un año de internado que es obligatorio, ¿sí? Obligatorio para poderse graduar. En este momento, las prácticas de externado, las que hacen en clínica, cirugía, pediatría, en esas asignaturas que son profesionalizantes y que corresponden a los niveles de quinto nivel a décimo nivel, no las estamos realizando. Pero sin embargo, como el estudiante tiene que realizar su internado rotativo para poderse graduar, y es un requisito para poder ir a la rural, eso no lo podemos dejar de realizar, ¿sí? De hecho, este internado rotativo pues son convenios, son logros alcanzados, se hacen en distintos hospitales, pues no solamente de Manta, Puerto Viejo, también tenemos internos rotativos en Chone, en Santo Domingo. Esas plazas hospitalarias dependen de la asignación que nos dé el Ministerio de Salud Pública a través de un sorteo que se hace en dos tiempos. Un grupo de internos que entra en mayo y un grupo de internos que entra en septiembre. Sí, nosotros tuvimos en plena pandemia un grupo de internos que ingresó en mayo. Sí, con mucho miedo, con mucho temor, pero también con muchas ansias de poder cumplir con los estudios y poder pues realizar para lo que nos hemos estado formando, ¿sí? Sí, ha habido muchas complicaciones, ha habido muchas disyuntivas, pero es algo que lo vamos haciendo. Este internado rotativo principalmente se realiza en 5 asignaturas que son principales, ¿sí? Rotan por áreas quirúrgicas, pediátricas, de medicina interna, hacen la parte ginecobstétrica y también hacen la parte de extramural, que es una rotación en las cuales ellos principalmente tienen mucho contacto con la comunidad. Bueno, las 5 rotaciones se han estado dando. Inicialmente, pues, se evitó o se precauteló que estos chicos no estuvieran en áreas COVID, ¿sí? O sea, en aquellas áreas que son restringidas para la atención de los estudiantes, atención de estos pacientes. Pero, sin embargo, debido a la dinámica de esta pandemia, pues, les ha tocado, ¿sí? Les ha tocado quizás a muchos de ellos enfrentarse a situaciones de atender a estos pacientes, de ver a estos pacientes, difícil al inicio, porque incluso tuvimos casos de chicos que decidieron o que optaron no realizar el internado por problemas de salud, ¿sí? Pero que sin embargo ellos en este momento ya están pensando y ya están presentando sus papeles para poder hacer un ingreso y poder asistir al internado o a la convocatoria del internado del septiembre del 2020. Ha sido un trabajo muy arduo, ¿sí? Nuestra responsable del internado rotativo, que es la doctora Mónica Zambrano, pues no, le ha tocado trabajar mucho junto con nuestros técnicos docentes y los diferentes docentes o tutores que tenemos en las diferentes hospitales. Y obvio, el trabajo de los chicos pues también ha sido, ¿no? O sea, habíamos estado acostumbrados a tenerlos a los chicos en clases
De repente tenían un conocimiento de lo que era una guardia hospitalaria, pero en el contexto de esta pandemia, una guardia hospitalaria con pacientes muy mal, de repente con pacientes que pueden morir, pues representa una carga emocional bastante intensa, pues no solamente para chicos que están en formación, sino también para aquellos profesionales que están en los hospitales. Entonces, la doctora Zambrano, junto con sus técnicos docentes, pues hacen un seguimiento de todas las situaciones que se puedan presentar con estos chicos, incluso precautelando el riesgo de contagio, asegurándonos que estén en áreas de no COVID. Sin embargo, no se ha podido realizar por las condiciones de esta pandemia en todos los casos, pero sí haciendo un seguimiento de aquellos estudiantes que se nos hayan contagiado, por ejemplo, ¿sí? Sí, haciendo el seguimiento, quienes se han contagiado, viendo que cumplan con el aislamiento correspondiente, entonces encargándose de todas estas situaciones. Ha sido difícil, pero creo que lo hemos llevado, y en este momento, pues, estamos ya viendo y planificando de que una nueva cohorte en septiembre pueda ir al internado rotativo, sobre todo porque en vista de que se atrasó el periodo académico, ¿sí? Normalmente nosotros iniciamos clases mediados de abril, nos tocó iniciar en mayo, eso creó un desfase entre el inicio de la próxima cohorte del internado y el tiempo que estamos terminando nosotros. Bueno, se logró, se aprobó en Consejo de Facultad una especie de plan de contingencia para las asignaturas de décimo nivel. Esto ya sé que lo aprobó el Consejo Universitario, entonces estamos esperando poder mandar aproximadamente 60, 65 estudiantes para el internado rotativo en la cohorte de septiembre, ¿sí? Entonces esperamos poder llevar a bien término ese proceso. Perfecto, qué interesante, mi querida doctora, y qué bueno conocer de primera mano esta situación. Ahora, hablando ya del tema médico estrictamente, ¿qué tan difícil ha sido para ustedes estar en primera línea? Y me refiero yo, hablando de términos generales, en primera línea, venciendo o luchando contra esta situación que estamos viviendo actualmente. Y tal vez eso causa algo de temor a ustedes, porque somos seres humanos, lógicamente, y tememos que algo nos ocurra. Pero veo que mucha gente ha asumido este rol, y muchos médicos han asumido este rol como propio y lo han sabido sacar adelante. ¿Cómo ve usted esta situación? Bueno, personalmente no he estado en primera línea en la atención de pacientes COVID. ¿Sí? La dirección de carrera pues determina que uno tenga un tiempo completo dentro del rol que corresponde esta actividad. Pero sin embargo, sí tenemos compañeros que laboran en nuestra institución y que pertenecen también a áreas hospitalarias. ¿Sí? Hemos tenido muchos compañeros que han enfermado, que han estado hospitalizados, que han estado graves, que se han recuperado, pero también hemos tenido compañeros que han fallecido, por ejemplo, el caso de la doctora Violeta. Entonces, sí es duro. ¿Sí? Es duro, pero uno tiene que pensar que estamos, o elegimos ser médicos por algo. ¿Sí? Parte de ser médico es parte de la vocación de ayudar a las demás personas. Pero también no tenemos que olvidar que para poder ayudar a las demás personas, nosotros tenemos que protegernos a nosotros, ¿sí? Entonces, ser muy consciente de las diferentes medidas de bioseguridad que hay que tener. Hay que ser muy consciente del riesgo al cual uno se expone de contagiarse. Entonces, sí, para mis compañeros, vuelvo y lo repito, no lo he visto, no lo he sentido yo en carne propia, pero sí ha sido muy duro tener que estar enfrentándose día a día, pues, a esta situación de ver pacientes en condiciones graves, pacientes que de repente por su misma situación clínica uno de antemano ya sabe que quizás no se podrá recuperar, pero también me imagino la gran satisfacción que ellos han sentido cuando aquellos pacientes que quizás pensaron que eran irrecuperables los pudieron salvar, y es ahí cuando uno tiene pues las recompensas de ser médicos. Es así pues que tenemos que prepararnos, tenemos que seguir trabajando en esta línea, seguir formando jóvenes y pensar que esta no va a ser la única situación médica que se nos pueda presentar, ¿sí? Las pandemias o nosotros como seres humanos estamos sujetos a muchas enfermedades. Sí, hoy día es COVID, no sabemos qué puede hacer dentro de 10 años. Así que pues es importante o es imprescindible que nosotros como médicos, que nuestros estudiantes que están en formación, estemos siempre pues pensando
cómo vamos a mejorar, cómo vamos a trabajar pues, para proteger no solamente a nuestros familiares, sino a toda la comunidad de todas estas enfermedades pues, que nos asolan y que en este momento pues, tanto miedo, tanto temor han causado a la población. Perfecto, doctora. No era mi ánimo tal vez que traerle a colación esta situación porque sé que muchos médicos han fallecido y duele realmente como ser humano. Y no era mi ánimo que de pronto tal vez usted sintiera ese dolor que sienten sus colegas, pero también es bueno aquello para que la gente entienda realmente que tenemos que cuidarnos y que tenemos gente que está allí, los héroes sin capa, que nos están defendiendo de algo que no ven, de algo que no saben por dónde va a atacar, pero que sin embargo es necesario que también le demos ese apoyo. ¿Y cuál es ese apoyo? Nosotros cuidarnos. Cuidarnos para no llenar las áreas donde están llenas de personas con COVID-19. Y a propósito de ello, usted dice que en mayo ingresó un grupo. ¿Nadie de esos chicos se ha contagiado, no ha tenido el COVID, no ha tenido problemas? Bueno, nuestros estudiantes, algunos sí se han contagiado, ¿sí? Sí hemos tenido contagios de estudiantes con COVID. No le puedo dar en este momento un número exacto. Lo que sí le puedo decir que dentro del seguimiento que se le ha hecho a estos estudiantes, pues se han contagiado, han sido aislados, han recibido la atención y todos ellos se han recuperado en forma satisfactoria, ¿sí? No hemos tenido en ningún momento que lamentar que alguno de nuestros estudiantes de medicina en los diferentes hospitales hayan sufrido complicaciones por esta enfermedad. Son chicos que se han recuperado satisfactoriamente y una vez que se han recuperado, pues se han integrado a sus diversas actividades. Perfecto. Y los que ingresarán en septiembre, aunque no estén considerados ir a primera fila, como usted lo dijo en mayo, no estaban considerados, tal vez puedan ir también a primera fila o no, mi doctor. Bueno, estamos ya preparando un grupo de internos para el sorteo de septiembre. ¿Sí? Ellos irán pues, a los hospitales que el Ministerio de Salud Pública nos asigne como plazas hospitalarias. La mayoría se queda en lo que es Manabí, Manta, Puerto Viejo y Chone, pero sin embargo tenemos un grupo que también suele ir hasta Santo Domingo. Entonces, no podemos olvidar que ya la transmisión del COVID es comunitaria, ¿sí? O sea, nosotros no tenemos que esperar ir a un hospital para contagiarnos. Y en este momento no podemos pensar que, o decir, tengo un paciente, es COVID o no COVID. Tenemos que cuidarnos en todo el sentido de que pueda ser COVID. Así, hasta que no se demuestre lo contrario. Por lo tanto, decir, o sea, que no van a ser elementos de primera línea es difícil. Usted puede estar atendiendo un paciente COVID y no lo sabe. ¿Sí? Y por lo tanto la protección que de nosotros como personal de salud tenemos que hacer, pues tiene que ser igual, independientemente si el paciente está positivo o no lo está, o está sintomático o está asintomático. Entonces, creo que el personal o los chicos que se están preparando para el internado rotativo, pues tienen que ir con esta mentalidad. ¿Sí? Quizás tratar de no sentir ese temor a la enfermedad, sino que enfrentarnos pues con los conocimientos que nosotros tenemos y protegernos, ¿sí? Protegernos dentro del ambiente hospitalario. Quizás a veces por los recursos que pueda tener un hospital, que pueden ser más o pueden ser menos, quizás no se pueda contar con las medidas de protección en todas sus medidas, porque sí nos hemos encontrado con esa dificultad. O sea, al inicio no había gel, al inicio quizás no teníamos mascarillas. Pero bueno, vemos que conforme pasan los días, estas situaciones se van suministrando y esperemos que esto siga así, ¿no? Por otro lado, si no bien me equivoco, Consejo Universitario pues aprobó también que se puedan dar a los señores estudiantes medidas para su protección. Entonces, esa es una gestión que en este momento está realizando el señor decano para ver si a través de la gestión que se hace con la universidad nosotros también podamos dar kit de protección a los estudiantes. No lo sabemos todavía, pero esperemos que eso se dé. Pero si no, pues dentro de mi punto como persona, ¿sí? Independientemente de si soy médico o no, vuelvo y repito, nos podemos contagiar saliendo a una farmacia. Nos podemos contagiar un día porque se me antojó algo comprar en la tienda de mi barrio. No necesariamente tenemos que estar en un hospital en este momento para podernos contagiar. Entonces, independientemente de, tenemos todos que protegernos y más el personal médico.
Obvio, es el personal médico, el que esté en el centro de salud, el que esté en un hospital, el que va a tener un mayor riesgo de contagio. Pero las medidas de bioseguridad que se tomen, pues tienen que primar en ese momento. Perfecto, doctora. Qué interesante conocer su punto de vista sobre esta situación y también conocer el trabajo que vienen haciendo. No sé si algo se nos queda pendiente en cuanto a los procesos académicos que han venido manejando en cuanto a la enseñanza con esta virtualidad. Y si no, pues lógicamente agradecerle por el tiempo que nos ha dispensado, por las experiencias que nos ha contado y porque esta entrevista, que no la están viendo todos, tal vez ahora, muchos la verán después, pueda servir de un ejemplo para que la comunidad universitaria pues conozca de primera mano cuáles son las situaciones que se viven. Bueno, yo como agradeciendo mucho la invitación a esta entrevista, ¿sí? De una u otra forma estamos todos colaborando. Hemos hablado aquí de protección, hemos hablado de riesgo, hemos hablado pues de cómo lo están llevando nuestros estudiantes, nuestros docentes. Incluso podríamos quedarnos todo el día conversando del mismo tema acá, ¿no? Entonces, expresar que como carrera de medicina pues estamos a las órdenes para poder responder inquietudes, para ayudar a nuestros estudiantes, ¿sí? Siempre que hagamos los requerimientos por los canales oficiales, ¿sí? A veces el teléfono cuando suena mucho cansa el sonido del WhatsApp, pero si dejamos un correíto, los estudiantes pueden estar seguros de que a través del correo, en el momento que uno se siente y se pone a revisarlos, pues los va a atender. ¿Sí? Que siempre estamos prestos a escucharlos, ¿sí? Estamos prestos a escucharlos, estamos prestos a ayudarle con sus inquietudes, que no tengan miedo en ese sentido. A veces quedamos callados y no decimos las cosas. Que ellos como estudiantes también nos pueden ser muy críticos, muy observadores con respecto a lo que nosotros estamos haciendo. Y que esas críticas y que esas observaciones, pues siempre estamos atentas a escucharlos porque de esa manera mejoramos. ¿Sí? Hay lo que se llama la crítica constructiva. Nos ha tocado aprender. ¿Sí? Nos ha tocado aprender, a muchos nos ha tocado aprender a manejar un Zoom, a manejar correctamente el aula virtual. Muchos de nuestros docentes en la carrera de medicina, pues no son precisamente médicos jóvenes, son docentes que incluso cuando yo estudiaba medicina fueron mis profesores. Y quizás el conocimiento que ellos han tenido sobre las herramientas virtuales pues no ha sido tanto que un médico más joven. Sin embargo, ha sido un personal que se ha esforzado, ¿sí? Entonces, si de repente ha habido errores, ¿sí? Por parte de los estudiantes, pues que lo sepan aprender y que haya esa retroalimentación, ¿sí? Tenemos que mejorar. Y parte del mejoramiento pues es no solamente criticar, sino también construir. Hagamos críticas constructivas para que como carrera, para como facultad, como universidad, todos podamos mejorar. Para en el futuro pues tengamos profesionales que sean dignos, profesionales que sean responsables y profesionales que sean orgullosos del trabajo que están haciendo. Y César, pues yo le agradezco mucho el estar acá con usted, ¿sí? Ha sido un placer, podríamos decir, esta entrevista. Créame, al inicio un poquito temorosa, tengo pánico escénico, ¿sí? Normal. Pero acá estamos. Perfecto, mi querida doctora. Ha sido muy gratificante para quienes hacemos la dirección de comunicación mantener este diálogo. La doctora María Cecibel Mendoza Briones, directora de la carrera de Medicina, Facultad de Ciencias Médicas. Le deseamos éxito en sus labores. Dios quiera le acompañe y que la situación pues mejore, no solo para la carrera de Medicina, sino para toda la humanidad y que este virus se vaya definitivamente y nos deje seguir con nuestras vidas como realmente estábamos al inicio. Gracias, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto saludarlos. Gracias, ha sido la doctora María Cecibel Mendoza Briones, directora de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas. A ustedes, amigos y seguidores de la página Urián Ecuador, gracias, que tengan buenas tardes. Hasta la próxima.